A Cuban expert has slammed Washington's response to a Chinese civilian airship unexpectedly entering U.S. airspace. He says Western media used the so-called spy balloon to accuse China of espionage without concrete evidence. Es decir, toda una campaña mediática, todo un show en los medios internacionales que China se sorprendió espiando a Estados Unidos y nada de eso se ha comprobado. Es decir, que Estados Unidos, acudiendo a su manera de actuar tradicional, es decir, formar todo un espectáculo mediático, está utilizando este accidente para contener, para afectar la imagen de China. Estados Unidos tiene un largo historial y comprobado de sus actividades de espionaje a nivel internacional. Tiene agencias específicas que se dedican al espionaje. Con respecto a China, se dice que hay más de 10 globos que han pasado por encima del territorio chino y no ha sucedido nada, no ha sucedido nada.